este punto podemos con los deditos meter la manita y romper un poquito el rizo, ¿vale? O dejarlo así como está, echándole un poquito de laca, ¿vale? Os voy a enseñar, todavía no me he echado la laca. Yo me he puesto el flequillito liso, ¿vale? Me he hecho un poquito de laca. La podéis dejar así, ¿vale? Después de la laca, o le podéis poner un poquito unas extensiones, ¿vale? Si os no os gusta tan cortito y... pues le ponéis un poquito de largura aplicando una extensiones. Ya queda un poquito más largo. Puedes poner las capitas que queden de extensiones. Yo creo que así está. Bueno, ¿cuál ha sido mi... cuál es mi valoración, ¿vale? ¿Cuáles son mis impresiones? Bueno, pues... Babyliss Cool Secret, ¿no? Esta plancha para hacer rizos. La verdad que funciona bastante bien. Te lo hace unos rizos muy fácilmente. Y bien, la única pega que yo le pongo a esto es que pesa un poquito, ¿vale? Cuando llevas un rato haciéndote los rizos, pues la verdad que te duele un poquito el hombro. Pero se hacen bien. Tiene su punto bueno, que tiene tres, se puede poner. Tiene estos botoncitos y tú pones el 1 o en el 2. Y aquí igual. El tiempo. Tiene tiempo 8 segundos, 10 segundos y 12 segundos y luego el calor a punto 1 o el punto 2, ¿vale? ¿Y en qué se diferencian? Pues dependiendo de donde lo pongas, pues se harán los rizos. Si lo ponen 8 segundos, se harán, escucharás tres sonidos, tres bisonoros, pi, 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 que te indica que ya te ha hecho el rizo y obtendrás onda. Si lo pones a 10 segundos, pues escucharás cuatro bisonoros y te hará unos rizos sueltos. Y si lo pones en el 12, escucharás 5 bips sonoros y te hará unos rizos apretados, ¿vale? Yo lo he puesto en el 10, que han sido rizos sueltos, ¿vale? Y nada más, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. Si ha sido así, os suscribís si todavía no estáis suscritos. Dedito arriba, comentarios, sugerencias y compartir el vídeo por todas las redes sociales. ¡Chao! ¡I love you!